Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa en la cual se brindarán detalles acerca de la reactivación del transporte regular de pasajeros y que estará a cargo del Ministro de Transporte, Mario Meoni, del Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, y de la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick, acompañados por la Administradora Nacional de la Aviación Civil, Paola Tamburelli, y el Director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Arteaga. Los dejamos ya con las palabras, en primer término, del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a mis colegas, a Sabina, un placer que nos esté acompañando, a Matías, a Paola y a José, que son los reguladores de buena parte del sistema de transporte de nuestro país. Pero antes quiero agradecerles a Aeropuerto 2000 por la recepción aquí y fundamentalmente a las autoridades de Orsna, al presidente, al vicepresidente Fernando Muriel, al presidente Carlos Lugones y a Pilar Becerra, la directora de Orsna, que previo a hablar de lo que sé que a la mayoría hoy tal vez le preocupa, que tiene que ver con la vuelta de vuelos, viajes de larga distancia, nosotros estuvimos recorriendo aquí una obra muy importante que se está llevando a cabo y que la está llevando adelante el Orsna, y quiero felicitarlos porque no solamente se ha puesto en marcha una obra muy importante, sino que se hizo en el marco de la pandemia, desde la planificación hasta la puesta en ejecución. Y la verdad que es un logro extraordinario, se está haciendo una ampliación muy importante de la pista, de la terminal de vuelos internacionales, de arribos y despegues, que va a permitir indudablemente que este aeropuerto se transforme en un centro muy importante para toda la región, y que nos dé, por sobre todas las cosas, una capacidad operativa muy importante desde el punto de vista aeronáutico, pero fundamentalmente que le dé la posibilidad a los viajeros, a los pasajeros, tanto a los extranjeros que nos visiten como a los argentinos que lo utilicen, una mayor seguridad, mayor comodidad en los arribos y obviamente una seguridad operacional muy importante a partir de una extensión de la pista, de un ensanche de la pista, y reitero, la construcción de toda la nueva terminal o la ampliación de la terminal de pasajeros de vuelos internacionales, entendiendo además que, como ustedes saben, nosotros decidimos cuando comenzamos la gestión, después la pandemia lo prohibió o lo imposibilitó, que este aeropuerto vuelva a tener vuelos regionales. Cuando esté finalizada esta obra, que esperemos que sea para hacia fines de enero, y pueda estar operativo entre febrero y marzo nuevamente el aeropuerto, podamos tener vuelos regionales con la seguridad y las características de un aeropuerto internacional como merece tener Aeroparque. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a las autoridades del Orsna por el enorme trabajo que han hecho, reitero, en este tiempo. En lo que tiene que ver con la vuelta de los vuelos de cabotaje, naturalmente que ustedes saben, el último DNU ha quedado exceptuada la prohibición de los vuelos de cabotaje, ha quedado exceptuada la prohibición de micros de larga distancia y trenes de larga distancia. A partir de ahora, eso está permitido. Nosotros hoy estamos terminando de hacer las resoluciones correspondientes para habilitar las frecuencias a partir del día de mañana, si sale publicado, si no será a partir de pasado mañana, pero apenas esté publicado, ambas resoluciones van a quedar habilitados todos los tipos de transportes para cubrir el territorio argentino. Naturalmente que no va a ser de inmediato todas las frecuencias cubiertas, sino que esas frecuencias seguramente estarán siendo cubiertas en la medida de la demanda y las posibilidades también epidemiológicas de cada una de las provincias, porque le hemos dado esas facultades de autorización fundamentalmente a cada uno de los gobernadores, entendiendo que hay una, como nos pide el presidente además, una mirada absolutamente federal de nuestro país y de responsabilidad de cada una de las provincias que tienen el control y el manejo sanitario de sus provincias y que frente a determinadas circunstancias de COVID pueden obviamente tener que tomar precauciones más allá de lo que pueden suceder en distintas provincias. Entonces, en ese marco, nosotros hemos creído que era conveniente que los gobernadores y las gobernadoras tuvieran la resolución definitiva de permitir el arribo de pasajeros o la salida de pasajeros de sus provincias. Naturalmente que en esta primera etapa, quienes están habilitados para utilizarlo son los que establece el decreto el DNU vigente, que es para aquellos trabajadores esenciales y por razones de salud para las personas que puedan viajar de un lugar a otro para atenciones médicas junto con sus acompañantes si fuera necesario. En esta primera instancia, naturalmente que también lo que tiene que ver con micros de larga distancia, las frecuencias van a ir creciendo de manera paulatina. Ustedes saben que hoy hay cero viajes
pero pre-pandemia los viajes diarios eran más de 2.700 por día que salían solo de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, en el marco de todo el país era una cantidad enorme que paulatinamente iremos regularizando. En ese sentido, le hemos dado facultades a la CNRT, que es el organismo de control, quien me acompaña para que vaya habilitando esas frecuencias a las distintas provincias, y en función de que cada provincia nos acepte, los ingresos también van a estar determinados. Lo mismo la titular de la ANAC tendrá la regulación de los vuelos de aquí en adelante. Por supuesto que las frecuencias van a ser presentadas por las compañías aéreas por un lado y los gobernadores por otro, permitiendo el arribo de esas frecuencias. Pero está todo dispuesto para que felizmente podamos retomar en la Argentina la posibilidad de tener conectividad, entendiendo que estamos en una situación crítica en algunos lugares de la pandemia, pero que en muchos otros lugares, como en la zona metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del país, la situación epidemiológica tiende a mejorar notoriamente, y esas son las razones por las cuales hemos decidido empezar a tener mayor conectividad con todo el país. Muchas gracias, ministro. Vamos a compartir a continuación las palabras de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. ¿Encendido? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Mario, Meoni, Matías Lamens, a la CNRT y a la NAC. Yo quisiera ser breve. Creo que hay que destacar este momento importante de relanzamiento de los vuelos, largamente esperado y sobre el cual han trabajado muchísimo quienes están acá presentes. Yo en particular quiero destacar el trabajo de la Policía Nacional Aeroportuaria, que desde el comienzo de la declaración de la emergencia sanitaria y con el correr de los meses, han trabajado en cada una de las actividades que demandó el momento, estuvieron a la altura de las circunstancias y han también colaborado intensamente para desarrollar los protocolos que se aprobaron para dar inicio a los vuelos, protocolos que se trabajaron con todas las autoridades que están involucradas en este relanzamiento. Así que yo quiero felicitar a todos los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, realmente que es una fuerza que ha mostrado mucho compromiso con la tarea, y aprovechar también el momento para anunciar que estamos iniciando ya un proceso de blanqueo del salario de los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que venía siendo demandado y iba a sufrir el mismo proceso que el resto de las fuerzas federales. Así que, dicho esto, desear que esto salga lo mejor posible, porque los y las argentinas están esperando este movimiento que va a ser muy importante para la actividad económica y otras serie de actividades y cuestiones que están necesitando se reanuden. Así que nada, muchas gracias y lo mejor para esta etapa. Muchas gracias, ministra. Vamos a invitar ahora a brindarnos sus palabras al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, la verdad que recién lo conversábamos con Mario y con Sabina, con Paola, con José, la importancia de este día, ¿no? La importancia, si bien es cierto que todavía no pueden viajar turistas, como bien explicó Mario, que es el área que me compete a mí y que es una de las áreas que genera un porcentaje importante, el 9% del total del Producto Bruto Interno de nuestro país, es verdad que es un gran paso adelante. Veníamos conversando con Mario ya desde hace muchos meses, insistiendo en la posibilidad de realizar estos vuelos. Insistiendo, por supuesto, sin poner en riesgo la cuestión sanitaria, sin que el hecho de que tengamos vuelos nuevamente implique que caiga en saco roto todo el esfuerzo hecho hasta acá por los argentinos y argentinas, pero entendiendo también la importancia de que en un país tan extenso como el nuestro tengamos la posibilidad de tener vuelos con todos los cuidados del caso. Hemos trabajado con Mario, hemos trabajado con Paola, también la titular de la ANAC, en lo que tiene que ver con los protocolos. Nuestros equipos han estado trabajando en forma conjunta, hemos logrado establecer protocolos que hacen que el viajero, el turista, eventualmente cuando le toque viajar al turista, pueda hacerlo de una forma absolutamente segura. Hemos tenido vuelos tanto internacionales como algunos de emergencia que se han realizado con éxito sin tener ningún tipo de riesgo de contagio
arriba del avión. La noticia que por ahí hoy pasa un poco desapercibida es también la disposición del Ministerio de Transporte de que se retomen los micros de larga distancia, terrestres. Creo que es una decisión importante también. Creo que un país como el nuestro, insisto, que tiene la extensión que tiene, necesita estar conectado y que nos invita también a nosotros como integrantes del Gabinete Nacional en pensar en una agenda de pospandemia. Por supuesto, insisto, que sin poner en riesgo nada de todo lo que hemos logrado hasta acá, ¿no? Eso no nos lo podremos permitir de ninguna manera. Pero sí empezar a pensar en un proceso gradual de aperturas, como hablaba el ministro Meoni. Y este creo que es, insisto, un gran primer paso que tiene que ver seguramente con la conexión de todas las grandes capitales de la Argentina, con algunos otros destinos, en un mediano plazo con lo que tiene que ver con el turismo también. A principios de año, antes de la pandemia, habíamos logrado que Aeroparque vuelva a recibir vuelos regionales. El turismo receptivo es una de las grandes apuestas que tiene nuestro gobierno en términos de generación de ingresos, de generación de divisas. Este aeropuerto, este aeroparque, cumple en eso una función absolutamente esencial por recibir muchos vuelos de países limítrofes, que es de donde recibimos la mayor cantidad de turistas. Así que contento también de estar presenciando las obras de ampliación, felicitar a todas las autoridades a cargo. Me parece que esto nos invita a pensar en la pospandemia, en una agenda de recuperación, de reactivación, a la cual permanentemente nos invita a pensar nuestro presidente Alberto Fernández y en la cual seguramente tenemos ya muchas ganas todos los argentinos y argentinas de ponernos a pensar. Hemos tomado la determinación también, lo habrán escuchado en estos días, de que tengamos efectivamente temporada de verano, con la importancia, con el impacto económico que eso tiene en toda la Argentina, en todas las provincias de la Argentina, para las economías regionales, y entendiendo también que este es un gran primer paso para empezar a pensar también en la temporada de verano. Así que agradecerle al ministro Meoni por la invitación a este acto, agradecerle a Sabina, mi compañera de gabinete, por supuesto que a la ANAC, a la CNRT, a Aeropuertos Argentinos 2000, a la PCA, que ha hecho un esfuerzo maravilloso durante todo este tiempo, y esperar que este sea el primero de muchos pasos para que definitivamente logremos la reactivación que tanto estamos esperando. Muchas gracias, ministro. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas para los medios. Hay un micrófono dispuesto allí a tal fin. Vamos con la primera, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. A todos los saludo. La pregunta va a ir para Mario Meoni, ministro de Transporte. Mario, las frecuencias se van a achicar seguramente. Los vuelos van a llegar a distintas provincias, pero unas provincias dijeron desde un principio que no querían de Buenos Aires, otras sí. Se entiende que usted a través de un medio de sistema público le pidió como en forma de documento en el día de ayer que cada provincia se expida y que dé su parecer si va a recibir vuelos o no. Queremos saber cuánto y en qué condiciones, porque si va a alcanzar con un estudio previo para entrar de que no tiene coronavirus o ¿va a ser necesario hacer cuarentena? No sabemos. No, bueno, la verdad es que nosotros efectivamente ayer de manera formal hemos comunicado a todos los gobernadores que se reabren las operaciones de cabotaje y larga distancia en las distintas modalidades, tanto tren como micros, y estamos esperando la resolución y la devolución de cada uno de los gobernadores. Sí sabemos de manera informal que, diría la enorme mayoría de los gobernadores, están permeables a la recepción de vuelos. Naturalmente que las frecuencias no van a ser las frecuencias normales y habituales por una cuestión natural de demanda, pero sí hay un alto interés de conectividad. Y es, reitero, el primer paso de desescalonamiento de una cuarentena y vamos creciendo hacia tomar otro tipo de actividades. Seguramente en los próximos días habrá casos especiales de estudio. Tiene las facultades el jefe de gabinete de ministro de tomar decisiones administrativas para hechos particulares y, por ejemplo, hay algunos casos puntuales de turismo que podrían llegar a habilitarse como lugares de experimentación para ver cómo funciona, como el caso de Iguazú, Bariloche, distintas provincias que están poniendo foco en sus lugares y entonces hay una voluntad de eso. Por supuesto que las medidas sanitarias de cada provincia las toma cada provincia, por lo tanto los protocolos de arribo van a ser los que determine cada provincia. Nosotros tenemos protocolos comunes que somos los que hemos tomado con cada uno de los organismos, PCA, el Aeropuertos 2000, Intercargo, Orsna, naturalmente que lo que sucede arriba de los aviones con las compañías aéreas, a través de la ANAC.
hay protocolos generales que tienen que ver con los espacios que son de jurisdicción nacional. Lo que tiene que ver con las jurisdicciones de cada una de las provincias, la determinación la toma cada uno de los gobernadores y hay distintas modalidades. Hay algunos que son más restrictivos, otros que tienen una mirada menos restrictiva y obviamente que será de la experiencia de lo que va sucediendo cómo evoluciona esto. Yo la verdad que lo que entiendo, por lo que hemos visto en distintos lugares del mundo, que la verdad el avión no es un problema, muchas veces el problema es el pasajero o el colectivo, no es el problema dentro, sino que tiene que ver con el arribo y eso es, nosotros lo que sí buscamos tener es una trazabilidad del pasajero para que el gobernador pueda contar o las autoridades locales puedan contar con claridad quién ha sido el que viajó y si hubiera un caso de COVID positivo, saber inmediatamente cuál fue el entorno de ese viaje para que inmediatamente se pueda notificar a cada una de las jurisdicciones si fuera más de una localidad y entonces poder atacar rápidamente y evitar brotes. Naturalmente que nuestra primera voluntad es empezar a tener vuelo de cabotaje. Entendemos que es una situación de anormalidad y que esa normalidad no va a ser inmediata, pero entendemos que es el primer paso que era imprescindible empezar a dar. Con respecto a los vuelos internacionales, no hay vuelos regulares, hay una regularidad de los que están volando y es muy probable que haya por lo menos 10 líneas más que pidieron operar regularmente, pero ¿cuándo va a haber vuelos regulares donde la compañía presente un plan de 6 meses a 1 año y no tenga que presentar puntualmente a la ANAC uno por uno? Nosotros esperamos que esta semana poder tener definido la situación de la regularidad de los vuelos internacionales. En este caso, reitero, el DNU vigente, que tiene 15 días de vigencia hacia adelante, establece que solamente podrán ingresar al país los argentinos en el exterior. Por lo tanto, hoy podríamos habilitar esos vuelos y probablemente tengamos una habilitación de vuelos internacionales programados, pero solo para la utilización de argentinos o de extranjeros que pudieran ingresar al país a realizar tareas específicas y que tienen autorizaciones específicas. Siguiente pregunta. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Paula Wilberger de A24. Meoni, le quería preguntar si hay una fecha concreta ya para que Aeroparque empiece a funcionar. Esto va a ser el fin de semana, el lunes que viene. ¿Cuándo va a ser? Aeroparque no va a funcionar por varios meses porque está Aeroparque en obra plena. Los aeropuertos, los aeropuertos van a empezar a funcionar, reitero, están funcionando. De hecho, lo que van a empezar a funcionar de manera regular por tener vuelos, esperamos que el día viernes ya estén en condiciones. Naturalmente que hay una situación que quiero explicar. Digo, más allá de lo jurídico que nosotros vamos a establecer por resolución, el permiso para que empiecen a operar regularmente y que tengan frecuencias habituales, después tiene que ordenarse con la demanda que tienen cada una de las compañías, las habilitaciones que tienen con cada una de las provincias y eso seguramente nos demandará varios días hasta que esté regularizado. De todas maneras, hay vuelos hoy de cabotaje a distintas provincias que se están llevando a cabo, obviamente que son excepcionales, que no tienen regularidad, pero lo que esperamos es que tomen regularidad a partir de la semana que viene, pero van a estar habilitados inmediatamente que sea publicada la resolución. Nosotros enviamos la resolución hoy para ser publicada, tal vez mañana si la Secretaría Legal y Técnica logra terminar con hacer obviamente los procedimientos administrativos correspondientes, será publicada, si no será publicada el viernes. Muchas gracias. Y para Lames, mi segunda pregunta es, ¿qué panorama ve para el sector turístico? ¿Ve perdida la temporada? ¿La ve un 50%? Porque hay mucha incertidumbre para manejar tanto optimismo. Bueno, la verdad que no, como comentaba anteriormente, nosotros tenemos la definición política de que efectivamente haya temporada, estamos trabajando para eso. Hace que aproximadamente 15 días convocamos un consejo interministerial del cual participaron muchos ministros, entre ellos el ministro Meoni y la ministra Federic. Y trabajando con cada uno también de los intendentes de estas localidades, va a haber una batería de medidas específicas que van desde la construcción de hospitales modulares en las localidades que reciben más turistas hasta la implementación del plan Detectar en cada uno de esos destinos para eventualmente, si hubiera algún rebrote, hubiera casos positivos, aislarlos a tiempo y que no haya propagación del virus. Desde ya que va a ser una temporada absolutamente diferente, por eso estamos trabajando con cada uno de los intendentes en lo que tiene que ver con promotores turísticos también, con un ojo del Estado observando que se cumplan específicamente los protocolos que vamos a implementar para el caso, que tienen que ver con nada muy novedoso, con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas, con la higiene personal a través del alcohol en gel y con esas cuestiones. El sector turístico hemos lanzado esta semana también con muchísimo éxito, que tiene al sector, paradójicamente, a pesar del momento difícil que está atravesando y con el cual empatizamos absolutamente, muy entusiasmado, porque la verdad que lo hemos lanzado el día jueves y ha tenido ventas récord, lo habrán visto en los diarios de estos días, que ha habido boom de reservas, boom de,
de viajes vendidos para el año que viene, así que dentro de todo creo que esta es una herramienta que le va a inyectar liquidez al sector, un sector que ha sido de los más o el más afectado por la pandemia, pero que a través del Estado Nacional, con una serie muy, muy importante, muy grande, con un apoyo muy vehemente del Estado Nacional, hemos logrado que atraviese y que pueda capear la crisis de una buena manera. Siguiente pregunta. Lucas Bo, para El Destape. Ministro Meoni, respecto a la trazabilidad que habló de los pasajeros, ¿qué tipo de precisión más puede dar al respecto? Si van a tener que hacer un trámite, anunciar dónde van a ir, con quién. Y segundo, Flybondi, JetSmart, ¿van a operar desde Palomar o desde Ezeiza? Y para el ministro Lamens, así como está la voluntad política para que haya temporada de verano, si tienen también la intención, más allá del contexto epidemiológico, de que los vuelos para turismo también estén antes de fin de año, quizás diciembre. Cuando hablo de la trazabilidad, hay dos cuestiones que nos permiten seguir los pasajeros. La primera es que cada ticket, tanto de micro o larga distancia como en el caso de los aviones, tiene un código QR que establece la asociación del código QR con el asiento del pasajero. Por lo tanto, podemos inmediatamente saber los códigos QR del entorno y de esa manera poder identificar eventualmente entre esas situaciones. Y además, en ambos casos existen los listados de los pasajeros que nos permiten también determinar. En el caso de los micros de larga distancia existe lo que llama el DUT, que es la nómina informada de los pasajeros, y lo mismo sucede con los vuelos de cabotaje. Además, en el caso de los vuelos internacionales, es un gran trabajo que le quiero agradecer a la ministra Frederick y a PSA, han hecho un importante trabajo en la experiencia de los repatriados, que nos permite tener un listado y la posibilidad de, con las declaraciones juradas de los pasajeros que van a seguir existiendo para el ingreso al país, poder también detectar rápidamente de qué lugar son cada uno de esos esos pasajeros frente a una eventualidad. La otra parte... Si Flybondi y JetSmart van a operar desde Palomar. Flybondi y JetSmart están operando desde el Palomar y van a seguir operando el Palomar. Como hemos planteado los otros días nosotros, con los intendentes de la zona, vamos a hacer un estudio mucho más extenso, en primer lugar a través del ORSNA, de las condiciones de infraestructura del Palomar, entendiendo que aquí estamos haciendo una inversión muy importante en este aeropuerto. Y la Argentina tenemos que evaluar si puede sostener inversión en tres aeropuertos y si tiene una capacidad de repago. Entonces, lo que quiero tener es la evaluación de la capacidad de la infraestructura del aeropuerto del Palomar, cuánto hace falta invertirle y cuánto tiempo puede funcionar como está, y después el sustento del negocio. Queremos ver la sostenibilidad del negocio y eso tiene que ver con cuántos boletos o cuántos tickets van a despegar esas compañías en los próximos 10 años desde allí, para ver si se justifica hacer inversiones a futuro para sostener ese aeropuerto operativo. Ustedes saben mi opinión, en principio no soy muy tendiente a pensar de que pueda ser sustentable el aeropuerto, en términos económicos estoy hablando. Y esto no es una cuestión de caprichos, si Aerolíneas, si JetSmart, si Flybondi o cualquier compañía, tiene que ver con el manejo integral del sistema aerocomercial y es nuestra responsabilidad mirarlo integralmente. Pero entiendo la situación que nos plantearon los intendentes la semana pasada, de su preocupación en el marco de una situación de pandemia, de crisis económicas, de dificultades laborales. El cerrar el aeropuerto en este momento hubiese significado un impacto más para esos municipios. Por esa razón hemos decidido, y teniendo en cuenta que está cerrado además Aeroparque, que operen desde el Palomar en los meses inmediatos. Sí, con respecto a la vuelta del turismo, nosotros por supuesto que queremos que se dé lo antes posible, pero sin poner en riesgo la cuestión sanitaria. Ese es el principal objetivo del gobierno y lo que nos planteamos cuando pensamos en empezar a habilitar los vuelos. Desde ya que, como bien decía el ministro Meoni, vamos a ir haciendo pruebas piloto en algunos lugares. El primer lugar va a ser Bariloche, no con vuelos, pero sí con turismo intraprovincial. Va a recibir este próximo fin de semana 500 turistas para ver cómo funcionan los protocolos y demás. Es muy probable que eso se replique en otras ciudades del país, pero nosotros esperamos que para diciembre ya la situación de circulación comunitaria del virus en las 24 provincias de la Argentina sea considerablemente mejor y que nos permita ir hacia una apertura gradual del turismo y también que los vuelos puedan tener turistas. Buenas tardes, Pablo Corso Hedwan de Reperfilar para el ministro Mario Meoni. La primera pregunta, ¿existe algún cupo máximo de ocupación de aviones, trenes y micros de larga distancia, por lo menos en esta primera etapa antes del verano? Si existe cupo, no en el caso de los aviones. Y explico por qué no en el caso de los aviones. Los aviones tienen un sistema de aireación idéntico al de un quirófano, digamos. Por lo tanto, tiene una capacidad de recambio de aire muy importante que hace que podamos tener una capacidad mayor de pasajeros que lo que puede tener un micro o un tren, digamos. En el caso de los trenes y los micros, tendrá que ver el factor de ocupación con la cantidad de asientos que tenga cada micro. Ustedes saben que hay coche camas que tienen una X cantidad de asientos. En todos, lo que se tiende a dejar a mantener el distanciamiento social dentro de los micros,
van a tener un porcentaje de ocupación y va a estar reglamentado ese porcentaje de ocupación en función de qué tipo de micro es. Cochecama tendrá una capacidad, Semipullman tendrá otra capacidad y así sucesivamente. Y en el caso de los trenes, de la misma manera, excepto que viaje un grupo familiar donde, obviamente, entendiendo que un grupo familiar puede ocupar 4 butacas de manera consecutiva y en ese caso no hay inconveniente. Sino lo que se tiende de acuerdo al diseño de cada uno de los vehículos es mantener el distanciamiento, obviamente, que promueve salud. Muchas gracias. Y para el ministro Matías Lamens, ¿existe un plan de contingencia o suspensión de la temporada de verano en el caso de que la situación epidemiológica no acompañe y que se disparen los casos en el verano? Gracias. Bueno, por supuesto que es una decisión que eventualmente tendrá que tomar el Ministerio de Salud. Nosotros estamos tomando todas las medidas del caso para que eso no suceda, tanto lo que tiene que ver con, como le explicaba antes a tu colega, con la posibilidad de un rebrote que implique saturación del sistema sanitario de la localidad, como también la implementación del plan Detectar para que eventualmente, si nosotros vemos que están creciendo los casos, tengamos la posibilidad rápidamente de aislar a esa persona. Además, vamos a contar con un semáforo en cada una de esas localidades, obviamente verde con una situación permitida, amarillo alerta y rojo cuando ya la situación sanitaria es compleja y en ese caso sí prohibiríamos el ingreso de turistas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg. Quería preguntarles que, más allá de las pruebas pilotos que están haciendo, ¿qué previsibilidad le pueden dar al sector para el turismo internacional emisivo y receptivo? Es una actividad que, por ejemplo, la ven activa para el primer trimestre del 2021. Y en segundo lugar, ¿están pensando algún estímulo específico para el sector como reducción de tasas aeroportuarias por cierto periodo de tiempo para incentivar la demanda, considerando que, como decía, es uno de los sectores más golpeados por la pandemia? Gracias. Bueno, a ver, dar previsibilidad, creo que está claro que es muy difícil, ¿no? Por el comportamiento del virus, y te digo que de alguna manera el respaldo y la argumentación a esta primera respuesta que te doy está cuando uno puede visualizar lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en España, en Italia. Para que te des una idea, para España representa el 14% del PBI el turismo y sin embargo ha tenido una temporada no muy buena y ahora está en el proceso inverso, está volviendo a cerrar aeropuertos y demás. Así que dar previsibilidad es muy difícil. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? ¿Y qué es lo que vamos analizando en base a los informes que tenemos de salud? Es que vamos a tener posibilidad de acá a unos 2 meses aproximadamente de empezar a pensar en la vuelta de los vuelos internacionales. Con respecto a la baja de tasas y demás, no es algo hoy que estemos contemplando. Sí estamos pensando en estímulos muy fuertes para el sector. De hecho, ya hemos volcado más de 60.000 millones de pesos al sector turístico. Estamos trabajando desde el ImproTur, que es nuestro Instituto de Promoción Turística, que depende de nuestro ministerio también, con cada una de esas compañías aéreas para incentivos directos a esas compañías para que puedan traer turistas, para que promocionen el destino argentino en el mundo. Así que sí estamos pensando en estímulos, no estamos pensando por ahora en baja de tasas. Última pregunta, por favor. Buenas tardes. Una pregunta para el ministro Matías Lamens, apuntando a su tarea como ministro de Deportes. Ministro, ¿se anuncia esta noche la vuelta al fútbol? ¿En la reunión prevista en las próximas horas? Muchas gracias. Yo sabía que me iban a preguntar por eso hoy, aunque no tuviera nada que ver. Somos la red, ministro, somos la red. La verdad que estoy sorprendido. Recién comentaba con mis compañeros de gabinete que no hay una reunión prevista para hoy. Sé que empezó a circular la versión, pero la verdad que hablé hace un rato con el jefe de gabinete inclusive y no tenemos una reunión prevista. Sí es cierto que estaba prevista para esta semana, no creo que sea ya en el día de hoy, y sí es cierto que nosotros tenemos la voluntad de que el fútbol vuelva lo antes posible, que inclusive teníamos la decisión tomada para que lo hiciera en estos próximos días, pero que la situación sanitaria y la cuestión epidemiológica en el interior y en algunas ciudades donde hay equipos importantes hizo que pusiéramos esta decisión en pausa hasta esta semana, en la cual nos vamos a juntar y ya vamos a dar fecha de inicio. ¿Cómo? Bueno, nosotros esperamos que sea lo antes posible. Si consideramos y el Ministerio de Salud nos dé lo que hay para que sea antes, probablemente sea antes, pero si no, seguramente será en noviembre. Muchas gracias por participar de este anuncio de la reactivación del transporte regular de pasajeros. Tengan muy buenas tardes.